En otro tema, el llamado al pacto ético sobre las inversiones en paraísos fiscales propuestas por el presidente de la República del Ecuador genera opinión en analistas internacionales. Uno de los temas que toma cada vez más fuerza a nivel regional e internacional es la existencia de los denominados paraísos fiscales. El dinero debería quedarse acá, invertir aquí. Eso es fraude fiscal, eso es incorrecto. Deberían hacer sociedades aquí en el Ecuador y fomentar inversiones aquí en el Ecuador. El sociólogo y economista costarricense Jorge Coronado se refiere al tema señalando que este pasa por lo ético, pero también por lo político. Le llamamos ilícitos porque salen de nuestros países sin pagar impuestos. Si no hay pago de impuestos, si no hay tributación, si no hay fiscalidad, no hay política pública y no hay Estado. Mientras que sobre el pacto ético planteado por el presidente Rafael Correa en el marco de la consulta popular, que se efectuará en febrero próximo, Coronado señala que constituye un referente en la región. Una consulta popular tiene varios mecanismos positivos. Uno, hace que el debate se convierta, vaya al conjunto de la sociedad. Dos, estimula la movilización. Y tres, garantiza que la gente tome decisiones. El especialista sostiene que es imperante rediseñar la arquitectura fiscal de los países en beneficio del desarrollo de los pueblos. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.